el agua sube, aparte de que cae del techo. Sí. Y como ese día llovió demasiado, no se alcanzó a sumir, a irse y se metió para acá. Pero ya le hicieron la encuesta en su casa. Sí, okay. Ya. Pero no se me metió porque haya subido. Como no tengo ventanas, no tengo puertas, un techo de cartón en atrás, se me mojó la ropa, los sillones. Le mentiría si le dijera que subió o no. Yo le ¿Pero dije la estufa, muchacha, el refrigerador? Nomás la ropa que nos ponemos y unos sillones y un abanico. Okay. Sí, lo que tenía en el cuartito. Le digo a la muchacha, yo soy honesta, a mí no se me metió el agua de la calle. Pero sí se me metió por el patio. Es la misma. Ajá, y se me mojaron lo que tengo yo ahí. ¿Verdad? Pero sí les agradeciera mucho que me ayudaran porque sí, yo soy viuda y tengo el compromiso. ¿Y ese ya lo sacó a sacar o ya lo...? Lo sequé, pero acá está. ¿Sí se ve todavía lo húmedo? Un poquito. Pues casi nada. Pusimos el abanico, todo lo pusimos. Ok. Porque esto se va hinchando y... Eso se hincha y también... Por cuestión de necesidad, cansancio o de intento de asalto, está descansando ahorita, no fuera de aquí. Pero hay más gente pues que participó en ese trabajo. Pero por lo pronto, platicar con ustedes y nuevamente agradecerles mucho el involucramiento que tuvieron, la participación, creo que fue esencial y pues, evidentemente el hablar de sábado, de viernes, de sábado y de domingo trabajando, pues yo creo que a nadie le gusta, ¿verdad? Pero pues una vez más el equipo del secretario el Sinaloa está fallando. Entonces yo le informaremos aquí en todo servidor, le informaremos que todo va bien, que vamos en los tiempos programados. Yo les quiero decir que en el tiempo que originalmente se programó estar entregando en sedes, al tiempo que realmente vamos a estar entregando en sedes, estamos hablando de prácticamente la mitad del tiempo originalmente programado. En la mitad del tiempo originalmente programado vamos a estar entregándolos aquí en nuestro plazo. Entonces eso es muy bueno y todo se debe sobre todo a que hicimos equipo, a que supimos entrarle a la chamba todos juntos, a que además siempre hubo la disposición de todos nosotros a hacer la parte que nos correspondió. Yo creo que eso pues es de valorarse y es pues de reconocerse a todos. Ahora sí, Martín y Peña se nos adelantó un poquito con el aplauso, pero pues otro aplauso y otro aplauso.